de recuperar un poco el aliento. Este lugar. Iteth. Jacob. Los inmortales. Llevo corriendo tanto tiempo que no me he parado a pensar en el simple hecho de que todo esto es real. Una parte de mí se niega a creerlo. Pero sé que Jacob decía la verdad. Lo que le creó está aquí y lo voy a encontrar antes que la Trinidad. Ojalá papá estuviera vivo para compartir el descubrimiento. Impresionante. Jacob, estoy entrando. ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada. Hace siglos. Pero debería ser seguro. Al menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Construyeron mis astrónomos antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua. Lo necesitarás para abrir la entrada a Iteth. Es extraordinario. Veamos cómo funciona.
Solo tengo que soltar el mecanismo. Otro lado. Los mongoles lo destruyeron todo y la ciudad se hundió bajo el hielo. Jacob estaba muy adelantada a su tiempo. Ojo donde pisas, Lara. Ciencia, Lara. ¡Ya! Solo tengo que llegar arriba. Tengo que calcular bien.
Un códice. Este trata de las técnicas de arquería avanzada desarrolladas en Bizancio. Estamos en la montaña que hay sobre el glaciar. ¿Veis a la Trinidad? Sí. Están iniciando la operación. Ahora estoy entrando en la ciudad antigua. Escucha, Sofía. No os precipitéis. Dejaremos algo de tiempo. En breve te vuelvo a llamar. Pensé que había muerto. El frío me carcomía y cada vez estaba más débil. Aunque viese a los seguidores del profeta acampados en la cresta de un valle verde y extraño. Caminé con dificultad, paso a paso, con mi espada en la mano. Intenté cargar, con un grito de guerra asomando a mis labios cortados, pero perdí el conocimiento y me desplomé en los brazos de los herejes. Saben quién soy. Han estado esperando a la Trinidad. No tienen mucho. Pero me dieron comida y abrigo hasta que pude volver a caminar. El profeta me dijo que podría irme cuando quisiera. Pero me han quitado las espadas. Incluso estando armado, no sé si podría matar a este hombre. Le he fallado a la orden. Me he fallado a mí mismo. Pero sigo vivo. Thank you.
Hay muchísimos. Dejaré estas notas para aquel que vaya a seguir mis pasos. Mis heridas son peores de lo que pensaba. No se curan. Esta noche intentaré escapar por última vez de esta tumba congelada, pero dudo que vaya a tener suficientes fuerzas. La fuente divina está aquí, en lo alto de la torre más elevada, pero está fuera de mi alcance. Con la fuente a su disposición, los inmortales del profeta son imparables. Un ejército de espectros y demonios que no pueden morir. Una burla a toda la creación de Dios. Ya no son humanos, y acabarán con cualquier ejército que se interponga en su camino. Aprenden con cada muerte y renacimiento, se adaptan. Si la Trinidad lograra algún día apoderarse de ella, temo que no lo hagamos mejor. Tal vez lo más adecuado sería que permaneciera perdida para siempre. Oh!
Скине! Что там с таким? Dos veces ha enviado ya la Trinidad a grandes hombres en busca del sendero del profeta, y dos veces han desaparecido. Él sacó la fuente divina fuera del imperio, pero no estaba en su derecho. Esa blasfemia lo mancilla todo mientras sus descendientes aún viven, por lo que la Trinidad debe intentarlo de nuevo. He cometido acciones impías, terribles pecados contra inocentes, solo para llegar a este lugar, para recuperar la fuente divina. Sé que Dios me perdonará, porque lo hago por un bien mayor. Ahora el final está a la vista. Solo necesito sobrevivir a esta batalla final, y el trabajo de la Trinidad estará completo. Esta es... especialmente extraña. Tiene elementos de diseño escita, pero parece un... No, no es posible. General, he observado algo extraño durante la noche. Estamos acampados por encima de Kitted mientras la ciudad se prepara para la invasión. Aún creen que el ataque vendrá desde lo alto. No esperan su acometida desde el paso más alejado del valle. Pero debo decirle que en la torre del corazón de la ciudad nos espera algo antinatural. Hemos contemplado cómo cientos de soldados con armadura ascendían a lo más alto y entonces una luz estallaba en los cielos. Oímos un estruendo que lava la sangre, un rugido como el de un ejército de espíritus hambrientos. Luego los hombres bajaron de nuevo. No sé qué guardan en lo alto de esa torre. Creíamos que era un tesoro, pero parece que es algo totalmente distinto.